Así que además mola mucho, mira qué gráficos más molones tiene. Además está hecho en modo 1, digo en modo, sí, en modo 1, modo 1. ¿Vale? Se podía interactuar con muchas, con muchos objetos, ¿no? Yo me acuerdo de que se podían, ¿vale? Teníamos muchos objetos y ideas. Mira, mira cómo anda, ¿eh? Un vampiro totalmente. Es impresionante, como dice. Se podía empujar algunos objetos. Yo este lo probé, este me lo dejaron y fue uno de esos juegos que no pude grabar. Lo intenté por todos los medios. Gasté un montón de tiempo, porque dinero no, no, porque te compraba la cinta virgen y está. Pero lo grabé un montón de veces y oye, me daba siempre error. No había, no tenía forma de que saliera. Siempre me daba error. Y era de. Este juego tenía original mis vecinos, estos vecinos que eran mayores que nosotros, que todos los del bloque donde vivía, que Ángelo todos Multimedia teníamos Amstrad y no había comenta: forma, ¿eh? No había forma. No había forma. Comenta, yo yo. lo jugué en su día y no recuerdo nada. Vamos, lo probé y conseguí ir más allá de 20 o 25 pantallas. Ah, pues es una aventura. Una videoaventura muy chula y, hombre, muy inmersiva, ¿no? Puedes decir que en aquella época había tantos juegos donde te daba tanto espacio gráfico, ¿no? Que además que llenaba toda la pantalla. Como el Gears que estamos jugando, o el Filma, el Alien 8, o ese tipo de juegos, o incluso el cortocircuito, ¿no? Que te metían. Tenemos la pistola, pues se usa la pistola, ¿no? Yo qué sé. Y yo lo cargué y mi vecino decía, escúchame, mamá me lo decía así, escúchame, Jesucito, que te dejo el juego, pero para que te lo grabes, y luego me lo baja y ya está, no te lo vuelvo a dejar más, me lo dejó un par de veces. Yo decía, tío, si es que no me sale, tío, si es que, tío, me sale el juego, tío. Déjamelo, tío, déjamelo. Que quiero. Del vampiro. No sé yo si tiene mucho que ver con BD. Tiene mucho que ver con la película. No sé, no la cogí, BD. Aquí, quieto, 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 quieto. Cuidado tú, la araña de mierda. ¿Puedo dispararle a la araña? No puedo. Puedo soltar cosas, pero no puedo. Y tampoco sé cómo se accionaba. En la mesa te soltamos algo. Y no sé yo si podemos explorar Águelo Multimedia algo aquí. No podemos. comenta: creo recordar que después se manejaba al mismísimo Nosferatu. Sí. Pero mola mucho. No, yo tampoco sabía mucho qué había que hacer. Porque pone Jonathan, pero yo creo que se convierte también en vampiroide, ¿eh? Porque aquí estamos, creo, en el castillo, ¿no? Porque no sé si este juego está basado en Drácula. Yo creo que sí, ¿no? Esto está más basado en Drácula que en la película de Nosferatu. Está el cuarto donde hemos salido. Espera un momento. Pero Lucy, su novia era Lucy. Lucy no era la amiga. Ah, entonces este se iba con la amiga. Ya, me está dando la araña. Me está dando condena, araña. No me das condena, araña maldita. No, son juegos muy inmersivos, ¿eh? A ver. En esta época. Samuel 1111 Mina comenta: era mina, en ¿no? Drácula era Ah, mina. vale, Nosferatu. Nosferatu. Ah, se echó de noche porque no tenía luz. ¿O cómo? Samuel Ah, porque 1111 cogió la lámpara. comenta: en Nosferatu la llamaron Lucy. Lucy, para cambiarle, ¿no? Un poquito la cosa. ¿Esto qué es? Tengo que darle algo a. Yo no me enteraba de qué tenía que hacer ni qué clase de mapeado. No sé si es que tenía que Samuel 1111 poner una mesa. comenta: es que no tenían los derechos. Ya, no, sí, tuvieron que destruir todas las copias. Muy famoso, es muy famoso aquello, ¿no? El juicio que hubo de los Stalkers contra el de Nosferatu. Drácula, ¿no? La de el ligón empedernido que liga todo lo que se pilla. Vale, pues este es Nosferatu, toca un clasicazo. Yo creo que es un juegazo. A ver si algún día pues, me pongo y juego, porque yo creo que esto no tiene ni marcador ni nada. Toda la aventura y punto.